espero que se nos oiga bien. Ya sabéis que no estoy desde casa, pero estoy aquí hoy sí, con el compañero. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos, chicos. Bienvenidos un día más a este streaming de Social Nat. Tenemos esta SECAP, ¿no? Y primero sí, vamos a abrir unos suministros tranquilamente para ir calentando motores en este Día de la Madre. Felicitación especial a todas vuestras madres fantásticas por teneros a vosotros. Y ahí, nada, para que celebren ese Día de la Madre también aquí con este pedazo de streaming de esta SNCAP. Así que eso, que vamos a empezar abriendo unos suministros antes de empezar con el partido. Luego hay tres partidos, chavales. Tenemos el partido de Giants Gaming contra el equipo de Keith. Y luego, exactamente no lo sé, pero creo que tenemos por ahí a Pain, a los Keith. O sea, depende, porque vamos a echar luego dos semifinales, ¿vale? Vamos a jugar estos cuartos de final y luego veremos quién está en semifinales. Y la final, como ya sabéis, va a ser de carácter presencial, que es como que será un evento y todo eso, ¿vale? Así que seguramente nos veremos por ahí. Sí, habrá un evento aquí en las oficinas los días 21 y 22, estamos un poco dependientes del juego que sea, pues será aquí en las oficinas de Game, que bueno, pues han puesto sus instalaciones para que podamos hacer esas finales presenciales, ¿no? Que además tendrán un valor de 2.500 euros para los equipos, o sea que hay una bolsa de dinero que no está nada mal y va a salir muy a cuentas de los equipos que vengan a jugar el partido. Sí, nos comentan que se oye con un poquito de eco, bueno, luego cuando esté la partida, porque ahora solo se nos oye nosotros un poquito la música, e igual se nos oye con un poquito de eco, estamos aquí en una sala, vamos a decir, un poco insonorizada, es que no estoy desde casa, entonces no es lo mismo, ¿no? El audio ambiente, la calidad, tenemos que mejorarla y todo eso, pero bueno, como no estaba en casa, hemos aprovechado de hacerlo por aquí, y ya os digo que cuando estén los juguetes no se va a notar tanto, de todos modos ya veremos si lo podemos corregir un poquito, pero bueno, espero que se oiga bien y ya está. Así que bueno, empezamos con los suministros, ¿no? Además estamos, obviamente no estamos en mi cuenta, ¿vale? No la puedo meter aquí, pero sí que estamos por la desnuda, así que voy a intentar conseguirte. Por fin voy a poder tener, después de viendo durante semanas uno abriendo suministros de Soki, viendo cómo le tocan cosas de puta madre, como yo nunca tengo nada. Ahí está, hoy por fin me va a ver qué me toca, ¿no? A ver si por lo menos tengo un poquito de suerte. Bueno, venga, pues mientras vamos calentando un poquito el partido, a ver que esto es top al top, así que a ver si comentas si te mola lo que ves. Oye, pues de momento el Outrider, la verdad, aunque no lo utilizo mucho, el Ángel de la Muerte está muy chulo, nos dan 7 criptos de más. Pues. Bueno, ya sabéis que no vamos a tardar mucho porque realmente son poquitos suministros, aunque son caros, realmente son caros, madre mía. Bueno, aquí te han dado un poquito de todo, básicamente, ¿no? Tienes aquí 5 criptos y súper todo armas. Esto ha sido mierda. Ahí no ha tocado absolutamente nada. Vale, aquí ojo que estoy viendo un par de manillas. ¡Vale! Bueno, una pistolita y... ¡Vale! ¡Qué bueno! Vale. Además, yo utilizo mucho este porque me gusta lanzar pepos, la máquina de guerra me encanta. El blindaje cinético, obviamente. El blindaje, sí, muy bien. Así que vamos a seguir con el tema. ¿Qué más tenemos por aquí? Hombre, una cuda legendaria. Bueno, está bien. Y ¡oh! Bueno, ¡vale, bueno, el puño! Te saco, ¡por fin! Bueno, ¡me han tocado los puños! Madre mía, es que te saco armas nuevas y todo, o sea, te quejarás. Sí, el hombre de los puños, no sé cómo. Me han tocado los puños, o sea, llevaba de verdad con muchísimo tiempo con ganas de que tocaran los puños o el bate, así que de momento empezamos muy bien, Sí, la cosa va bastante bien, ¿no? Vamos a poder echar unas risas en privada. Oye, ahora falta que toque una MX gata o algo de eso y ya eres el hombre más feliz del mundo, ¿no? Bueno, aquí yo creo que no. Aquí no huele bien, ¿no? El mazo que ese tiene buena pinta, ¿verdad? La verdad es que, a ver, el camuflaje real de la Gorgon pues es muy chulo y tal, pero nada, no tiene... Bueno, venga, vamos a continuar. A ver, ojo, uy, otra pistola. Bueno, no está mal. Bueno, la RK5 la usa, así que no está mal, ¿no? De aquí se resta súper bonita. La verdad es que otro chustón. Oye, no te quejes que ya llevas un arma nueva. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, no está mal ese, vale. Bueno, está guapo. Y bueno, la verdad es que esto... Y camuflajes. Bueno, no está bien, aquí no podemos quejarnos. Venga, a ver, un arma. Es que como le toque el HG40 y yo que no la tengo, pues me da un poquito de rabia, ¿sabes? Pero vamos, da igual. Uy, nada, aquí también chusto, ¿no? Oye, por favor, vamos a ver Activision, de verdad. Para una vez que se te importa esto, tiene que salir todo legendario, no puede ser. Ahora que hay gente viéndola, hay que aprovechar y tiene que dar cosas. Para ahí está, venga. No. Bueno, o sea, súper... Pero qué basura. Te da todo pegatinas, ¿eh? Qué guay las pegatas para el coche, pero para... Eso del final, ¿qué es? No sé, o sea, un accesorio puede ser. Vale, sí. Bueno, a ver, ni tan mal, no tenía para ninguno. Para ver, para cuando campeas un poco, ¿no? Un partido o algo, ¿no? No tenía ninguno, así que mira, muy bien, la verdad. Oye, pues venga, a ver, eso es una, bueno, sí, una culata, mira, la culata para la XL no está nada mal, la verdad, pero lo demás sí que es un poquito pequeño. Bueno, la culata está bien, me gusta la culata, aunque no... Y bueno, ahora podemos hacer, si queréis, una ronda de saludos, que vemos que está entrando ya más gente, así que podemos meter una ronda de saludos. Además, el directo no tiene tanto delay como otros días, es decir, más o menos vamos, por así decirlo, a la par, ¿vale? Entonces, más o menos podemos leer casi al instante, casi, bueno, un cuchillito por aquí, aunque es un poquito feo. Bueno, el gesto de batería de amenazar, el de boxeo, mola. Vale, sí. Bueno, los gestos están guay, ¿no? Para vacilar algún partidito y tal. Ojo, eso en medio que es... Bueno, la HVK. Tenía ya el monocromático en la mano War, creo, así que la HVK también va a venir muy bien. Vale, ya estoy pidiendo poner los saludos, ya veo ahí inquietos. Ahora hacemos una rolita.
antes del partido, no te y vale, también, bueno, no está mal, no está mal. La temática de Reino Unido, prefiero la de temática de España, pero de Reino Unido está muy bien. ¿Habéis visto, chicos, qué suerte tengo que hizo que me está abriendo los suministros en mi cuenta? Y bueno, vale, está otra cabecita para Dipper, una KN. Vale. Hombre, yo creo que ya de por sí te puedes quejar por los puños americanos, pero estamos buscando tormenta nueva, eso del medio que es. ¡Ole! Bueno, la Seiba, tormenta. Como esa tormenta que está guapo también. Bueno, tú no eres mucho de Seiba, pero bueno, ahí. Hombre, pero sí me la pongo de vez en cuando. Además, en buscar stories sí me gusta mucho. Depende. Vale, a ver, aquí hay muchos amarillos. ¿Qué tenemos por aquí? Una Webill. También, bueno, Caproce, yo creo que está mal. De momento está tocando un poco chistón. Yo creo que deberíamos parar. Sí, vamos a hacer unos saludetes, ¿no? Vamos a hacer unos saludos porque quedan ya solo 1.400 points. Estamos ahí hablando, abriendo un poquito del tirón, ¿no? Para agilizar un poquito la cosa. Estamos petando la pasta, pero tampoco están tocando cosas tan increíbles. Y que tenemos que, a ver, para que nos dé un poco de suerte la gente que está en el streaming. Mandamos un saludo a todos los que nos veis. En caso que empieza. Sí, vamos a empezar con los saludos que yo tengo por aquí. Bueno, tenemos dos pantallas, tú tienes la suya y tengo la mía. Así que, bueno, un saludete para Pachechote, no sé cómo era. Es que le empieza a saludar y el chat se vuelve loco, ¿vale? A ver, para Real Killer, para Tommy, para MRX Javi, para YesPlay, para Real Killer también, otra florete, para El Serrano, para Isotex, para Manuel, para Kelo también, que recuerdo que estaba por aquí, entonces un saludete de nuevo por aquí. Estamos bastante contentos de verte, para RHD también otra florete, para Alex, para Cristian, para Adri, para Max Tox Duhola, o no sé, XB, no sé, un nombre muy raro, ¿no? O sea, que se pone el número. Sí, además empieza a salir a toda leche y es que es complicado. Un todo saludo para Alex M. Es que está ahí pidiéndolo con mucho énfasis, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Saludar a tantísima gente, pero bueno, muchísimas gracias de que nos estéis viendo tantas personas ahora mismo. Recordad que podéis ir compartiendo el streaming en las redes sociales, a vuestra madre, que es su día, le decís, oye, sí, mamá, ¿por qué no te ves? Felicidades a toda la madre. Claro, oye, mamá, ¿por qué no te metes un poquito más en mi vida y ves un poco lo que veo? Y les pones aquí a disfrutar de día de familia con un streaming de esta SNK con el partido que tenemos ahora, porque quedan 1.400 puntos para gastar, para despilfarrar. Un saludo para Dani, que me dijo que vino ayer a vernos, así que le firmara no sé qué. Estuvimos firmando, la verdad, pasamos bien. Firmamos algún que otro mando, incluso alguna funda. Bueno, algún que otro mando, unos cuantos sí, mandos. Un chaval que vino con todas las ediciones, con entrevistas, desde COD 4 hasta el Black Ops 3, el puto amo, básicamente. Qué genio ese tío que vino con los 8 otro chaval me regaló, bueno, le da cuenta de Club de Fans, que seguramente esté por el directo, me regaló una carta que todavía no la he leído, pero quiero leerla en un vídeo. Y también me regaló. Y un dibujo mucho, sí, un dibujo mucho. Que lo hizo en física química. Y un rabbit, el Rayman también, que ponía cosillos, aquí enfurecido. Eso que enfurecido. Bueno, venga, vamos a seguir con el temita. Después de recuperar aquí un poquito de fuerzas, a ver qué tal sale la cosa. ¿Qué accesorios por aquí? Eso huele bien. Uy, raco, eso huele mal. Buena arma para campear. Bueno, o sea, ahí las cosas. Bueno, a ver, ¿qué más? Aquí creo que no tengo nada. Bueno, una Vesper. Una chubica. Muy fea, ¿no? La verdad es que un poco sin más, eso. Bueno, últimos 5, ¿no? Porque yo creo que criptos no creo que te los quieras dejar. Hay que ahorrar para armas igual, ¿no? Hay que ahorrar. Yo creo que esta semana que viene puede que digan algo, ¿eh? Aunque están muy metidos con el tema del Call of Duty nuevo, con lo de Mundial. Ayer estuvimos con Mónica, la jefa de Activision, y no nos quiso destripar. Estábamos ahí metiendo cizaña, a ver si decía vale, algo. Bueno, vale, no, luego. Estábamos metiendo un poquito de cizaña a Activision, a ver si nos soltaba algo, pero obviamente no nos va a decir nada, ¿vale? O sea, por mucha caña que metamos, no podemos rascar nada. No pudimos sacar gran cosa. Y está, bueno, ese es muy bonito, yo lo uso siempre. Bueno, y poco rápido el rango, ¿no? Para campear, te están inquietando mucho al campeón, ¿no? Sí, la verdad es que me estoy tocando todo cosas un poco guarras. Y a ver, ¿qué más por aquí? El último seguro que tiene que ser la hostia. Este no, obviamente, ¿vale? Porque este es el plan para... Chustón. Este es para que te desanimes un poco. Pero venga, el último... El último. Este va a ser... El último suministro. Yo quiero ver a todos, ¿sabes? Levantando las manos. Lo único que me ha gustado ha sido los puños, ¿eh? Lo demás está bien. Algún camuflaje chulo, pero a lo mejor han sido los puños, sin duda alguna. Así que venga, chicos, yo creo que tenemos que levantar todas las manos desde casa. Sí, a lo Dragon Ball. Un poco de suerte para Snow y a ver qué pasa, ¿no? Soki, tú también... Tienes un poco más de... Bueno, venga, al lío, a ver qué tal. Este, mira, lo voy a hacer con la perilla de Line. Yo no voy a mirar. Con la perilla de Line. Ojo al final, ojo del final, creo que es un cuchillo. Creo que es un cuchillo. ¡Vale! Bueno, sí, señor. No es de los nuevos, pero es un cuchillito. Bueno, está bien. Bueno, oye, ya lo puedes usar, pero bueno. Oye, bueno, para ser un último suministro está bastante. Oye, ha estado bien, sí, es aceptable. Así que os parece, vamos a cambiar ya la imagen del partido. Nos despedimos. Obviamente no me podéis poner la cámara porque teníamos nada preparado. Sabéis que estamos aquí montando todo. Por lo menos hemos conseguido que se pueda lanzar un directo desde aquí, ya que normalmente os lanzo yo desde mi casa y todo eso. Pero bueno, no está del todo mal. Así que bueno, pues vamos a poner aquí ya